Hoy la mesa política le rindió un homenaje a una compañera muy querida para el Frente Amplio, de una participación enorme en todo el trabajo de la estructura Frente Amplista y en el Senado también. Realmente es un momento de dolor y también de recogimiento, ¿no? Realmente nos impactó la noticia, no era esperada. Y bueno, con ese pesar seguimos trabajando, redoblando la apuesta también en homenaje a nuestra querida compañera Daniela Paisel. Más allá del Frente Amplio, el país, ¿cómo debe recordarla como legisladora? Ah, yo creo que es un ejemplo de compromiso con la política. Es un ejemplo además de una mujer, quiero reivindicar además su constante lucha en la búsqueda de la igualdad de género, en la pelea por la igualdad de las mujeres en la política, que era uno de sus temas centrales. Y además con una larguísima trayectoria en el trabajo en materia de derechos humanos, presidió en su momento la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados cuando fue diputada. O sea, fue permanentemente una militante por las mejores causas de la izquierda.